¿Qué puede comer un vegetariano? ¿Quieres ser vegetariano y aún no sabes con exactitud qué alimentos se pueden consumir y cuáles no? Entonces esta información estamos seguros que será de gran interés para ti. Así que presta atención, toma lápiz y papel para que comiences a anotar lo que aquí te describiré. Vamos a comenzar diciendo que un vegetariano es aquella persona que no consume ningún tipo de carne ni pescado en su ingesta diaria, por lo que su alimentación está basada totalmente en otros tipos de productos. En la actualidad, muchas personas tienden a ser vegetarianos, bien sea por tendencia, salud, entre otras cosas, por lo que eliminan de su alimentación las comidas de origen animal y las que derivan de estos, la cual, si no las suplementa con otras que contengan las mismas vitaminas y nutrientes que produce la carne, puede causar problemas en su organismo. Los vegetarianos tienden a alimentarse de forma natural, ya que consumen suficientes verduras, hortalizas, frutas y granos que son esenciales para el consumo de comidas diarias, por lo que al prepararlas puedes combinarlas como mejor te parezca, de manera que puedas cambiar el paladar y no te aburras por consumir siempre lo mismo. Así que para ser un vegetariano tienes que cambiar radicalmente tu alimentación y por ende cambiar tu metabolismo, debido a que lo normal en las personas es comer carne y pescado, lo que contiene vitaminas, nutrientes, y lo más importante que contiene omega 3, y al eliminarlo de nuestra alimentación ya no será lo mismo. ¿Cuáles son los alimentos que puede comer un vegetariano? Un vegetariano no puede comer carne ni pescado, como ya antes lo mencionamos, por lo que su alimentación se basa en otros productos de la ingesta diaria que contempla una alimentación sana. Primero, verduras y hortalizas. Para los vegetarianos es muy común el consumo de verduras y hortalizas en su ingesta diaria, debido a que es la principal alimentación que estos comen, como por ejemplo el apio, las papas, zanahoria, remolacha, pimentón, entre otros. Estos pueden ser preparados de diferentes formas para cambiar el paladar y no ser repetitivos, al igual que pueden preparar ensaladas y jugos con estas hortalizas para la obtención de vitaminas y nutrientes que estos tienen y que ayudan a mejorar tu metabolismo de forma segura. Segundo, frutas. El consumir muchas frutas permite que tu organismo sea mucho más saludable, debido a que las frutas son ricas en vitaminas y minerales que permiten que el proceso digestivo funcione correctamente y ayudándote a evitar el estreñimiento. Las frutas como la manzana, pera, papaya, melón, piña son excelentes para merendar, o simplemente puedes desayunar con una ensalada de frutas. No creas de que al ser tan dulces estas frutas pueden causarte algún daño, sino al contrario, son muy beneficiosas para tu salud en general. Al igual que puedes combinarlos entre comidas de modo que estas frutas no vayan a terminar por aburrirte, por lo que te recomendamos consumirlas solas en jugos o tipo de ensaladas, de modo que no te fatigues de consumirlo. Tercero, legumbres. Cabe también mencionar que las legumbres son partes fundamentales en la dieta del vegetariano, gracias a los macronutrientes que estas legumbres nos ofrecen para el bienestar de nuestra salud.
por lo que el garbanzo, frijoles, lentejas, las semillas de soya, entre otras legumbres, son buenos para la dieta de los vegetarianos y ayudan a mejorar el funcionamiento de tu organismo. Cuarto, cereales. Los cereales, tales como el pan, el arroz, maíz, son buenos para la alimentación diaria, ya que contienen nutrientes, carbohidratos, que hacen que le den fuerza, energía y vitalidad a tu vida, para que puedas enfrentar tu día a día con entusiasmo y energía, por lo que te permitirán realizar tus actividades cotidianas. Los cereales son ricos en proteínas y vitaminas que hacen que el organismo procese de forma rápida las comidas que hayan ingerido en el día, por lo que esto te permitirá un mejor funcionamiento de tu organismo, al igual que te brinda salud en general. Quinto, frutos secos. Estos son de gran importancia en la alimentación diaria de un vegetariano, debido al gran contenido de calcio, magnesio, fibras, entre otros, que hacen que te dé energía y fuerza a tu organismo, permitiendo así que tu metabolismo funcione de forma adecuada. Por lo que es fundamental el consumo de frutos secos en tu alimentación, lo que te permite tener fuerza y vitalidad en las actividades que realices a diario. Los frutos secos contienen antioxidantes y vitaminas que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, estomacales y que también te permiten mantener activo durante todo el día, para que así puedas realizar tus actividades de forma correcta, con gran energía y vitalidad para mejorar tu día a día. ¿Puede ser saludable la comida vegetariana? La dieta de los vegetarianos son 100% saludables para el ser humano, debido a que ayuda a disminuir una variedad de enfermedades en tu organismo, como es el caso de la diabetes, el cáncer e incluso te ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, gracias a todos estos alimentos de la ingesta diaria que consumes que son bajos en grasa. Al momento de tú consumir ciertos alimentos como frutas, verduras, hortalizas y granos, estos son suplementos de la carne y el pescado, debido a que contienen los mismos nutrientes y vitaminas, que hacen la misma función que los otros alimentos en tu organismo. Como ya tienes que saber, los alimentos que consumen los vegetarianos son igual de nutritivos, vitamínicos, proteínas y fortalecen el sistema inmunológico de tu organismo, por lo que estos son idénticos a las vitaminas que obtienes de la carne y los pescados, por lo que no existe en el metabolismo y el organismo gran diferencia del uno al otro.